En el marco de la campaña Puerto Cabello Toma Conciencia, el Instituto Autónomo para la Protección del Medio Ambiente y AMPROAN se reunió con más de 60 unidades educativas de la región, con el fin de incorporarlas a este plan de acción que formará a futuros multiplicadores de conocimientos. La intención es que desde las escuelas, desde los hogares que le impartamos a nuestros niños, precisamente que debemos tomar conciencia no solo con el tema del reciclaje, sino con el tema, con multiplicidad de temas, como es el hecho de que debemos también tener conciencia con la basura, debemos tener conciencia como ciudadanos a la hora de estacionar nuestro vehículo, de cumplir con las normativas para el tránsito vehicular. Es decir, que todos y cada uno de nosotros, cuando salgamos a la calle con la intención de ser un mejor ciudadano. Esta importante labor, impulsada por el alcalde Rafael Lacaba, congregó a cientos de estudiantes, docentes y personas interesadas en el Colegio Fe y Alegría de la ciudad, donde se hizo entrega de reconocimientos y kits de mantenimientos a las escuelas. Este hermoso proyecto de vida, que posiciona una vez más a Puerto Cabello como referencia nacional, tiene como finalidad crear conciencia en el colectivo y mostrarle su corresponsabilidad en el saneamiento del municipio.